Hola a todos, bueno dioses y humanos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy el Nakama del Nuevo Mundo y hoy con un nuevo video para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, la aparición de Tesla en el manga. Así es, ya han salido los spoilers del siguiente capítulo, y aquí se nos revela que literalmente Tesla va a aparecer, y es posiblemente a quien va a ir a buscar Brunel para poder batallar contra Belcebú. Así que hoy vamos a teorizar qué es lo que pasará. ¿Será victoria para la humanidad? ¿Derrota? Pues hoy veremos qué es lo que nos trae y qué es lo que va a pasar directamente en este manga. Si ustedes no quieren perderse nada de lo que se vaya subiendo al canal, les recomiendo y se suscriban. Activen la campanita de notificaciones para que ese YouTube les notifique enseguida cuando se suba un nuevo video. Y también para que estén atentos a todo lo nuevo que se vaya subiendo al canal. Sin nada más que decir, comenzamos. Pues bien, en este último capítulo que pasó, logramos observar un capítulo netamente de transición, ya que vimos a Sakata no Kintoki conversando con Buda, prácticamente viendo a diferentes personas y personajes, lo cual estuvo muy interesante, pues literalmente se nos mostró a quienes ya batallarían, pues literalmente todo esto estaba planeado, para que nosotros pensemos que Sakata no Kintoki sería el siguiente representante de la humanidad, pero esto no fue así. Así es, posiblemente en este spoiler que se nos mostró de este capítulo, sea Buda, sea más bien dicho, Tesla, el que batalle y no el amigo de Buda, Sakata no Kintoki. Por lo tanto, puede ser de que esto sea algo muy difícil de manejar, y pensando que el hype que íbamos a tener directamente anteriormente hubiera sido importante, pero en este momento la cuestión es intentar hacer las cosas de manera diferente y poner a Tesla en el combate. ¿Y Tesla qué es lo que va a hacer? Pues prácticamente podríamos ver una batalla muy reñida entre Tesla y Belcebú, ya que prácticamente Belcebú tiene la inmortalidad de su lado, pero Tesla con sus inventos podría hacer algo muy interesante. Posiblemente veamos que este utilice una armadura, ya se nos ha revelado incluso también a su Valkyria, y esto será muy importante y muy interesante para lo que se nos viene, porque si esto sucede, Tesla podría tener una Valkyria la cual le puede recubrir con una armadura al estilo de Iron Man, y por lo tanto ser muy importante para lo que se nos viene después. Es muy probable de que este combate termine directamente en un empate. Así es, una batalla que termine en un empate, o una posible victoria para la humanidad. Si ustedes bien recuerdan, el Ragnarok arrancó directamente con 2 victorias a favor de los dioses y la tercera para la humanidad, ya que la tercera es la vencida. Pero en este caso podría ser de que la humanidad tome la delantera, así es. Al fin tome la delantera, y se lleve 2 victorias por delante de los dioses, algo que podríamos observar y que podría ser muy importante y muy posible, y prácticamente que se dé. Así es, que esto se dé y se haga un cambio total en lo que estamos viendo. La humanidad como uno de los principales pilares y fuertes, ya que están ganando directamente todos sus combates desde prácticamente la quinta ronda. Por lo tanto, podríamos decir de que esto se podría dar y podríamos ver a la humanidad adelantarse con una victoria más, pero esto pondría en jaque a los dioses, pasando directamente así a ser los dioses nórdicos los que enfrenten directamente a los humanos, dándole la batalla y la victoria a Loki y luego a Odín, para posteriormente tener 2 victorias más de la humanidad, igualado el combate, y posiblemente con este final podríamos ver algo muy importante e interesante al final del manga. Ver cómo la humanidad va a lidiar con esto y cómo Brunel y Gair van a hacer para que la humanidad no sea únicamente vapuleada, sino que vamos a tener algo muy importante, y hay que tener muy en cuenta de que no solamente va a haber un traidor en los dioses como ya lo vimos, sino que también vamos a tener un traidor en la humanidad, un traidor que posiblemente ya se nos ha mostrado. Así es, y estoy hablando de Nostradamus. Posiblemente Nostradamus ya vio el final del Ragnarok con su poder de ver el futuro, y este sabe que van a perder los humanos, y literalmente se está uniendo al lado que este considera el victorioso, pero lo que él no sabe es que el futuro sí se puede cambiar, y el futuro que se va a cambiar va a ser por parte de Brunel y Gair, las cuales al final del Ragnarok van a decidir hacer una acción épica, y que posiblemente vaya a involucrar a uno de los personajes más queridos y más esperados. Así es, estoy hablando de Leónidas. Leónidas será el último combatiente de la humanidad,
y este último combatiente va a lograr hacer que cada uno de los dioses que se encuentran ahí prácticamente se arrodillen ante él, ya que la situación los obligará a llevar hasta este punto. Leónidas no solamente tendrá una, sino dos valquirias. Las dos valquirias principales que se nos han mostrado desde el inicio darán su vida para poder batallar contra los dioses. Esto en una de las cuestiones más importantes que puede pasar, ya que si vemos esto, Brunil significa escudo o armadura y Gair significa lanza. Por lo tanto, podríamos ver que Leónidas tenga estas dos valquirias con él en el bolo y así posiblemente batalle contra no solo uno, sino varios dioses, logrando así una victoria para la humanidad y sobreviviendo por 10.000 años más. Esta es una teoría que se me ha ocurrido y creo que es muy interesante que la veamos. La victoria que se nos viene va a ser un punto clave y el punto importante para poder decir qué es lo que va a suceder después, ya que si se viene Tesla, esta podría ser una victoria directa para la humanidad, o posiblemente un empate como les mencioné anteriormente, haciendo que así los combates se alarguen y ya no sean 13 combates, sino 15 combates. Por lo tanto, es muy importante e interesante tener en cuenta qué es lo que va a pasar en este siguiente capítulo. Todavía estamos a esperas de la traducción al español, pero posiblemente esta salga mañana y también estaremos haciendo revisión del video. Así que si ustedes no quieren perderse nada de lo que se vaya subiendo y si este video les gustó, les recomiendo que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones para que así YouTube les notifique enseguida cuando se suba un nuevo video. Sin nada más que decir, como siempre, recordándoles que soy el Nakama de Nuevo Mundo. Nos vemos en un próximo video.